Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal preferido, su canal de confianza, el canal que los motiva y los inspira a transformar su cuerpo, a alcanzar todos sus objetivos. Tenemos el primer video de la serie Nutrición 101, una serie espectacular que te ayudará a conseguir todos tus objetivos. Pero ojo, esto es una serie más que todo informativa, para que tú aprendas, para que tú desarrolles tu plan de alimentación, para que tú conozcas y conozcas muchas cosas de la alimentación, para que rompas muchísimos mitos de la alimentación y al fin y al cabo para que todo sea mucho más fácil para ti al momento o a la hora de transformar tu cuerpo. Te quiero mucho, te llevo en el corazón. Vamos al videoprograma, pero antes quería saludar a todas las personas que mandaron saludos, que mandaron un comentario en el video anterior que se llamó Bajé 6 kilos en 40 días. Esto es lo que debes saber. Si no has visto este video donde explico toda la historia de Fruit Body HD, antes de entrar a la temática de cómo comer para tener un six pack, esperes un momentico por favor, le puedo mandar un saludo a todas las personas. Así que todas las personas que comenten este video, que tengan preguntas, que tengan dudas, que tengan inquietudes o que simplemente quieran mandar un mensaje, lo pueden hacer y recibirán un mensaje en el próximo videoprograma. Un abrazo a Mar Enrique Rivera, un abrazo a Sad On, un abrazo a Claudio Chap, un abrazo a Javier Carrasco. Javier Carrasco, te quiero, te llevo en el corazón. Un abrazo a Pedro Alberto Gámez Torres, un abrazo a Leonel Trenquín, un abrazo a Brian Quindelán de Cuba, un abrazo a Sebastián Montes, un abrazo a Von Leox, un abrazo a Oliver White, un abrazo a Eric Bautista, un abrazo a Carlos Castillo y un abrazo a Juan Parada. Los quiero mucho, los llevo en el corazón, vamos al videoprograma. ¡Pum! Bueno, y para empezar, quiero comentar la estructura de este video y todo lo que van a ver a lo largo de este video de unos, bueno, no sé cuántos minutos nos duraremos en esto, pero lo que van a ver. Primero, voy a mostrar las temáticas o los temas que vamos a trabajar durante todas las próximas semanas. Otra cosa, les voy a mostrar cuándo vamos a subir videos, voy a mostrarles, a recordarles el objetivo del canal y por último voy a hablarles de cómo tener un six pack y básicamente hablar de una estructura. Y entonces empezamos con el primero, es mostrar los temas. Y bueno, los temas que van a ver de ahora en adelante van a ser los siguientes. Vamos a empezar con estos 10 temas y que vamos a hablar en la serie Nutrición 101. Voy a estar subiendo videos semanales y quiero que todos los videos lo vean. Por favor, activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún videoprograma. Toda esta información la tomé del International Science Sports Association, de varias personas que tienen doctorados como Lane Norton, como los libros también de Greg Knuckles, como miles de libros. También tengo un libro que se llama La pirámide de la nutrición, de Eric Helms. Hay muchos libros y mucha temática donde he recopilado toda esta información y estudios científicos que les voy a compartir semana tras semana. Los temas van a ser los siguientes. Voy a mostrar en la mano los 10 primeros temas que vamos a tener durante las 10 próximas semanas. Son 1. consistencia, flexibilidad y puntería en el plan de alimentación. 2. El problema del todo o nada. 3. Comida buena versus comida mala. Vamos a hacer una comparativa ahí. 4. Herramientas de seguimiento o cómo calcular las calorías. O sea, herramientas de seguimiento y cómo calcular las calorías. 5. Cómo calcular tu peso y hacerle seguimiento, porque hay muchas personas que no saben. Obviamente puedes coger una báscula, pero bueno, vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar del peso corporal ideal y vamos a hablar de muchas cosas. 6. Vamos a entrar en la temática del primer nivel, porque vamos a tener varios niveles. Primero es una introducción, después entramos a la temática del primer nivel y vamos a hablar del balance calórico. Vamos a hablar de calorías para aumentar de peso, cuántas se necesitan o qué se necesita. 8. Calorías para perder peso o para quemar grasa, cuántas se necesitan, qué se necesita. 9. Calorías para ganar músculo. Y vamos a hablar, bueno, primero es calorías para mantener tu peso, calorías para perder peso y calorías para ganar músculo. Y por último vamos a hablar de un metabolismo mágico. Hay metabolismos mágicos. ¿Qué tan diferentes son los metabolismos entre persona y persona? Influye mucho que tú seas de un tipo de cuerpo o somatotipo de cuerpo, como por ejemplo endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Depende mucho qué variables hay, qué tanto fluctúa. Todas esas cosas las vamos a ver durante las primeras 10 semanas. Y bueno, eso es por primero mostrarles los temas, ya se los mostré. Lo segundo es cada cuánto vamos a subir estos videos, y los vamos a subir todos los miércoles y los vamos a subir todos los domingos. Ahora,
Nosotros en el canal de Full Six Packs, es decir, este canal, vamos a tener dos videos a la semana, siempre los miércoles y los domingos. Ahora, quiero que los miércoles hablemos siempre de nutrición, con esta serie que se llama Nutrición 101. Y quiero que los domingos hablemos de entrenamiento, que respondamos preguntas, y que posiblemente hagamos un tipo de videolog donde podamos compartir juntos para que ustedes vean obviamente mi forma de entrenar. Ustedes saben que este canal, bueno, vamos a hablar del objetivo del canal. Ustedes saben que a mí me gusta entrenar con pesas, ejercicios funcionales, yo entreno con mi hermano, mi primo, entonces quiero mostrarles también todo eso. Pero como solo vamos a tener dos días, yo creo que vamos a hablar de un video los miércoles bien informativo de nutrición, por lo menos hasta nuevo orden, y vamos a hablar fuerte, y un domingo vamos a hablar fuerte, vamos a mostrar un entrenamiento, obviamente para quemar grasas, o para formar músculo, responder preguntas a todos ustedes, y hacer una especie de videoblogs o un video diferente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este canal? Si tú estás suscrito a este canal, el objetivo de nuestro canal, y por eso se llama Full Six Packs, el canal se llama Full Six Packs, es porque nosotros queremos todos tener un six pack. Y cuando te digo de six pack, porque obviamente todo el mundo tiene abdominales, queremos tener un paquete de abdominales definido, fuerte y que se vea bien a la vista de todas las personas, o por lo menos que tú consigas. El objetivo es ayudarte por medio de una estructura de videoprogramas a que consigas motivación e inspiración para entrenar, y que a partir de ese entrenamiento consigas resultados en cuanto a todo tu cuerpo, obviamente, pero enfocándote en el abdomen. Si quieres que hablemos mucho más de musculación, de formas de entrenar eficientemente, otros temas, por favor ve al canal de nosotros de musculación, que es Full HD. Este canal es simplemente para quema de grasa y para el trabajo abdominal. Y obviamente la nutrición, ¿por qué? Porque para tener un abdomen plano, aquí, o un abdomen con six pack, es muy importante que revisemos la nutrición milimétricamente. Diría que un 80% es nutrición y un 20% entrenamiento para que tú tengas unos abs y una quema de grasa eficiente. Ahora vamos a hablar de la estructura. ¿Y la estructura? ¿Por qué estructura? Porque para que tú tengas, el tema es cómo comer para tener un six pack. Necesitamos una estructura. Y esa estructura se divide en dos: en el entrenamiento y la alimentación. Todos tienen que estar estructurados para tener un abdomen o para tener un full cup, para tener un six pack de una manera adecuada. ¿Qué necesitamos? Todas esas cosas que nosotros vamos a necesitar son las cosas que vamos a ir viendo video tras video, los miércoles y los domingos. Esto es una pequeña introducción. Si tú no eres un suscriptor o si no habías visto el video donde expliqué todo esto, lo siento. Por favor, discúlpame. Por favor, dame la oportunidad. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y mira por favor todos los videos. Esto es un video para ti que estás suscrito, para ti que quieres tener un abdomen 10, para ti que quieres transformar tu cuerpo. Te quiero mucho, te llevo en el corazón, y todo esto de cómo comer para tener un six pack lo vamos a mirar poco a poco, semana tras semana. Tienes que tener una estructura de entrenamiento y de alimentación, y esa estructura te la vamos a dar aquí en el canal. Te quiero mucho, te llevo en el corazón. Nos vemos al próximo video programa. ¡Bum!